La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ofrece esta Santa Eucaristía por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, por las personas que participan en el Santo Rosario, por la paz de Ucrania, Rusia, Jerusalén, Venezuela y el mundo entero, por la salud mundial, por la pronta recuperación del Padre Víctor Julio, de todos los enfermos, de Silvia Roja y de Coromoto Mendoza, por nuestros hermanos difuntos, familiares y amigos, especialmente el padre Steven, por Juana Nadale, Isbelda Márquez, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Blanco García, por Sara Tibisay y Miguel Ángel Villamizar, por Elsa y Lucy Roja. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados. Decimos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que por medio del triunfo glorioso de Cristo y de la gracia del Espíritu Santo, nos has abierto las puertas del cielo, a que comprendamos la grandeza de este don, para que podamos crecer en la fe y servirte con mayor empeño. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Como se detuvieron algún tiempo allí, Festo expuso al rey el caso de Pablo con estas palabras: Tengo aquí un preso que me dejó Félix, cuya condenación me pidieron los sumos sacerdotes y los ancianos de los judíos cuando estuve en Jerusalén. Yo les respondí que no era costumbre romana condenar a ningún hombre sin carearlo antes con sus acusadores, para darle la oportunidad de defenderse de la acusación. Vinieron conmigo a Cesarea y, sin dar largas al asunto, me senté en el tribunal al día siguiente y mandé que compareciera ese hombre. Los acusadores que se presentaron contra él no le hicieron cargo de ninguno de los delitos que yo sospechaba. Se trataba solo de ciertas discusiones acerca de su religión y de un tal Jesús, ya muerto, que Pablo asegura que está vivo. No sabiendo qué determinación tomar, le pregunté a Pablo si quería ir a Jerusalén para que se le juzgara allá de esos cargos. Pero como él pidió ser juzgado por el César, ordené que siguiera detenido hasta que yo pudiera enviárselo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. En el cielo el Señor puso su trono, y su reino abarca el universo. Bendigan al Señor todos los ángeles ejecutores, fieles de sus órdenes. Bendigamos al Señor, que es el Rey del universo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me ama más que estos? Él le contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan,
¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Estamos en la séptima semana de Pascua, ya casi en víspera para la vigilia de Pentecostés y la venida del Espíritu Santo, la solemnidad que es el próximo domingo. Pascua nos ha acompañado con los hechos de los apóstoles. Y ya estamos en el capítulo número 25. Vemos que Pablo lo meten en la cárcel, preso, juzgado por hablar de la religión y defender a Cristo como resucitado, como vivo. Y las lecturas de ayer nos enseñaban donde Jesús le dice a Pablo en un sueño que tiene que dar testimonio también en Roma, lo mismo que lo dio en Jerusalén. Pero la enseñanza de la primera lectura es que Pablo asegura y habla con valentía que Cristo está vivo y que no está muerto. Y eso nosotros lo profesamos en el credo. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Creemos que Jesucristo resucitó. Porque, dice Pablo, sería vana nuestra fe si no creyéramos en la resurrección. Y ayer también la primera lectura hablaba de la resurrección de los muertos, donde los fariseos y los escribas, algunos creían y otros no, y esa discusión que hubo entre ellos, porque no creían algunos en la resurrección, ni también en los ángeles, y ahí se presentó como un altercado. Y lo que Dios viene a proclamar al mundo es la unidad. Hoy el Evangelio nos propone un Evangelio de mucha experiencia, no solamente Jesús que nos recuerda cuál es la misión de ser buenos pastores, de que hay que amar al rebaño y de que hay que cuidarlo. Y a lo último, el Evangelio nos pide al seguimiento. Para seguir a Cristo no se necesita edad. A todas las edades lo podemos seguir. Después de esa experiencia que habla Jesús en este Evangelio, que cuando llegamos a una edad avanzada, otras personas van a tomar condiciones que nosotros no queramos, pero tenemos que seguirlo a Él desde nuestra propia condición de vida. Ya por lo menos las personas de avanzada edad que son misioneros, no es la misma enseñanza, prédica de ese testimonio, de esa evangelización con tiempo. Y Jesús nos invita a que a las personas que llegan a esa edad no tienen que renunciar a su testimonio de vida
ni a su mensaje. El reconocimiento hoy que Cristo le dice a Pedro que si lo ama, y aquí sale un verbo muy importante que es el verbo cuidar, el cuidado no solamente para el rebaño que estamos encomendado, ese tiene que ser el principal, pero ese es el verbo que sale a reducir hoy en la palabra. Y este cuidar trata de que hace falta muchas cosas, muchos cuidados en la vida cristiana. El Señor invita hoy a Pedro a cuidar este rebaño y le explica de qué manera puede cuidar el rebaño. Y vamos a sacar como cuatro o tres características de cuidar el rebaño. Y primero, para cuidar tenemos que sacar nuestro egoísmo. Una persona que es egoísta, que solamente se mira a sí mismo, no puede cuidar el rebaño encomendado. A esto se trata el cuidado. Tenemos que sacar ese egoísmo que está por encima de ese ser humano. Y sabemos que a Dios no le gustan las personas egoístas, y si yo hago solamente lo que a mí me agrada y no lo que le agrada a Dios, pues estamos fallando, estamos descuidando el rebaño. El egoísmo es un pecado, y por eso, para cuidar bien el rebaño que el Señor me encomienda, no solamente los que tenemos una misión que cumplir en esta tierra, en una parroquia, en una comunidad, sino hay muchas personas que tienen cuidado de cuidar a sus hijos, de cuidar a los jóvenes que se están formando en la educación. Todos tenemos desde nuestra parte que cuidar y cómo llevarlos a Dios, pero si yo soy egoísta, no puedo cumplir con esta misión. Segundo, este cuidar tiene una escuela y esa escuela se llama amor. Los pastores que cuidan a sus ovejas tienen que tener amor. Los párrocos, los vicarios, los sacerdotes, los misioneros, todo lo que tenemos que ver con la formación, tenemos que cuidar con amor, porque el amor lo da Dios y es el amor como Dios nos lo enseñó. ¿Cuánto amor tiene una madre por dentro cuando ve crecer y formar a su hijo? Por eso el amor que nos da el Señor no es un amor de enfermedad, sino un amor de padre, de entrega. En eso consiste el amor. Jesucristo nos invita a amarnos los unos a los otros, como Él nos ha amado a nosotros, pero también para seguir cuidando este rebaño es importante esta característica de ese amor. Uno ve el amor de una madre para con sus hijos, y así lo que Dios quiere que nosotros seamos con este rebaño que estamos encargados de dirigir. Un tercer momento, cuidar es hacer posible la unidad. A Dios le gusta la unidad. Y había discusión ayer en la primera lectura, cuando Pablo habla de la resurrección de los muertos, y tenemos que ser uno. Y a eso nos invita Jesús, buscar la unidad, que todos sean unos. Y buscar la unidad no es buscar lo contrario, sino tratar de buscar formar esa unidad, así como tenemos a las tres personas distintas, pero un solo Dios. Y en esta lectura se nos invita también que para cuidar este rebaño tengo que cuidar la unidad.
por lo menos en una pareja, cuando se empiezan a conocerse como novio y luego llevan a la vida matrimonial y vuelvo esa familia, y esa familia, eso depende de ahí del amor, o una vocación sacerdotal o una vocación religiosa. Si no hay amor, no se puede cuidar o dirigir a lo que Dios nos quiera pedir a todos nosotros como sus pastores y guía. Entonces, el amor es importante en el cuidado que el Señor nos pide. Si no, hoy Pedro le decía al Señor, yo te quiero, yo te amo, pero es un amor que me lleva a esta unidad. No pensar para nosotros mismos, sino aquí tenemos que pensar en esa unidad que nos da Dios. Y otra manera de vivir esta manera de cuidar el rebaño es que nos acerca de una manera a cómo obra Dios en medio de nosotros, la obra de Dios. Por eso ser cristiano, hoy se nos invita a eso, y Jesús le recuerda hoy a Pedro esa triple confesión de amor, como recordándole la triple negación de Pedro. Y por eso el Espíritu Santo está hablando en nosotros y nos trae humildad, nos trae arrepentimiento y también disponibilidad. Y la obra de Dios se hace a través de ese Espíritu que trabaja en nosotros. Nosotros tenemos que trabajar en esta vida para ganarnos el cielo. Alguien le preguntaba a Francisco de Asís, ¿por qué Dios ha hecho tantas cosas en ti? Y Francisco le respondió, porque no he encontrado a otro peor. Y Catalina de Siena, hablando de este tema también, le decía, yo no soy nada con pecados encima. Y esto nos invita a que hay que purificar el corazón, hay que limpiar esa pureza de corazón, y por eso los rasgos del Espíritu Santo. Estamos ya pronto de vivir esta vigilia de Pentecostés. Estos rasgos del Espíritu Santo tienen que arder e iluminar. No solamente arder, sino uno va iluminando según cómo va ya formando a las personas. Y la persona que arde manifiesta este amor a Cristo. Es cuidar lo que es de Cristo. A eso nos pide, como la palabra hoy, el resumen del Evangelio, es cuidar lo que es de Cristo. ¿Y qué es lo que es de Cristo? Sus ovejas. Por eso tenemos que amar a Cristo, estar dispuesto a seguir su camino. Y las palabras que dice Cristo a Pedro, le pregunta por tres veces, Pedro, ¿me ama? Y Pedro le dice que sí lo ama. Y por eso hay que estar pendiente. Si Dios te pregunta a ti o me pregunta a mí que si lo amamos, pero ¿de qué manera le demostramos ese amor a Dios? Por eso hay que cuidar lo que es mío, como que le dice Jesús a Pedro, cuida lo que es mío, apacentando mi rebaño y apacentando las ovejas. ¿Qué tengo yo que decirle a Cristo? Porque tenemos que dar ese testimonio de fe. Por eso hay dones y carismas que se van manifestando en cada uno de nosotros. Cuando no tengo el control, perdemos el rebaño, perdemos el amor. Y a eso nos invita hoy el Evangelio que acabamos de escuchar. Hay una parte muy hermosa ya cuando Jesús le dice a Pedro, cuando era joven usted mismo hacía las cosas, ya cuando llega a cierta edad otras personas te ceñirán. Pero él afirma, uno en la vida que está haciendo, sea mayor
o con mucha edad avanzada, no perder el horizonte que es Cristo y no perder esa alegría de la misión. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Oración a los fieles. Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre para que derrame sobre su iglesia y sobre el mundo el Espíritu Consolador. Oremos en su nombre diciendo, te lo pedimos, Señor. Para que envíe al Espíritu sobre el Papa, sucesor de Pedro, y sobre todos los pastores de la iglesia, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que envíe sobre todos los hombres su espíritu de fortaleza y paciencia, de fidelidad y constancia, de alegría y esperanza, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que ilumine con la luz del Espíritu las mentes de los gobernantes y mueva sus corazones en la búsqueda sincera del bien, oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que todos nosotros estemos abiertos a recibir el Espíritu y a ser sus testigos en el mundo, oremos. Te lo pedimos, Señor. Pidamos también por las intenciones de esta Eucaristía, por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, de todos los que nos escuchan por Radio Natividad, Instagram, Facebook y YouTube, y por las intenciones del Santo Rosario, por la paz del mundo, de Venezuela, Jerusalén, Rusia y Ucrania, roguemos al Señor. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de nuestros hermanos enfermos, por la salud del Padre Víctor, su pronta recuperación, y también la salud de Silvia Roja y Coromoto Mendoza, roguemos al Señor. Por nuestros hermanos difuntos, Padre Steven, Juana Nadale, Isbelda Marque, Anunciación, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Orar, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor,
Mira, Señor, con bondad las ofrendas de tu pueblo, y es que el Espíritu Santo nos purifique para que podamos presentarte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado por Él con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Gracias.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hacen dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Moronta, su auxiliar Juan Alberto Ayala y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, del Padre Steven, de Juana Nadale, Isbelda Marque, Anunciación Orduz, Isabel, Cristina y María Natividad, Sara Tibisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, que se durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
proclama mi alma la grandeza de Dios. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitará todas las generaciones, porque el poderoso ha obrado y hace maravillas para todos. Grande es su amor para todos, grande es su amor y por siempre grande es su amor. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua al costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh, mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El enemigo malo, defiéndame. En la hora de la muerte, llámame. Y mándame ir a ti, para con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre Santísima, por la salud de todos los enfermos y por la paz del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oremos. Señor, tú que nos purifica y fortaleces por medio de tu sacramento, a que nuestra participación en esta Eucaristía nos conduzca a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante la bendición recordemos de que para mañana en la parroquia Buen Pastor tendremos el Santísimo expuesto durante toda la mañana, de 8 de la mañana a 5 de la tarde habrá la hora santa de 4 a 5 y durante esa hora de 4 a 5 se va a atender las confesiones para las personas que lo deseen.
Un agradecimiento muy especial para las personas que cooperaron o colaboraron para la olla solidaria que se realizó el sábado pasado. Un Dios les pague a los que lo hicieron y también a los que contribuyeron para los ingredientes de dicha olla. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Amén. Al Señor, denle en gloria, pueden irse en paz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La toda Santa Virgen María.